¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. El cuadro del Atlas se cruza frente a los Diablos Rojos del Toluca. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están, todos expectantes, y nosotros más, para ver este gran partido. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora, y estábamos nerviosos esperando el partido. Márquez. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El referí ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. Yo no sé qué te parece, vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Fernández. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Torres. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Se viene saque de manos. Tremendo descuido de este jugador. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Márquez. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Aldo Rocha. Torres. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Cambia la posesión de la pelota. Fernández. Claudio Baeza. Sierra. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Rodríguez. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Qué buena defensa, aplausos. Corta bien esa pelota. Álvarez. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Hoy, Fernando, si esto sigue así, me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman los dos, Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Ha entrado muy bien Leal. Julio Furch ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Pase bastante peligroso.
Era bueno el ataque, pero se suma. Tarde, pero el árbitro señala la falta. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Fernández. Cuidado con ese pase. ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tiro de esquina al centro del área. Ahí tiene la pelota. ¡Pelota al palo y adentro! Vemos la repetición de esta jugada, los errores garrafales que cometen en zona defensiva. Tienen que estar más atentos porque estos errores se pagan caro. ¿Y qué es lo que es lo caro? El gol que le han comprado. Apenas 1-0 el partido, nos vamos a... Arrancamos el segundo tiempo del partido. Julián Quiñones. ¡Pegó en el travesaño! Y esta era una gran oportunidad como para convertir este partido en el empate, pero otra vez el protagonista es el arco. ¡Atento, que parece buena! Fácilmente se limpia del contrario. Bien bloqueado eso. Buen pase, pero estaba fuera de juego. Atento, qué momento de realizar un cambio. Aldo Rocha. Fácil recuperación del balón. Pablo González. Fernández. Camilo Sanviso. ¡Cayó otro! ¡Lo va a gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Ojo que le pega! Un toque de hielo a las manos del arquero después de esa tapada. Rodríguez. Camilo Sanviso. Claudio Baeza. Es bueno ese pase filtrado. ¡Atento que recibió bien! ¡Gol! No solamente que tiene el control, sino que también la maneja muy bien el Toluca. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante del marcador, ¿qué más se les puede pedir? Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Camilo Sanviso. Filtraron el balón. ¡Relampagueante actuación del arquero! La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Tiro de esquina justo al corazón del área. Un centro que queda bien atrapado. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ahora se va a producir la sustitución. Márquez. Brian Garnica. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad.
Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Pierde la posesión. La tiene y está. ¡Gol! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Muy bueno el robo de la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí supera su marcador. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. Ha interceptado bien este jugador. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Ha sonado el silbato! ¡Perdió el Atlas! Señores, si vemos el resultado, está claro cómo jugaron. Bueno, jugaron es un decir, por lo menos entraron en la cancha, porque poner no pusieron ni las manos. El rendimiento ha sido terrorífico en el día de hoy.